Fuerzas oscuras se han ensañado con la ciudad, atentando a la vida de dirigentes políticos reconocidos. Si queremos una ciudad en paz y recuperar la tranquilidad, es importante que la ciudadanía contribuya, colabore, denuncie cuando vea actos peligrosos, que unamos las fuerzas, repudiamos el terrorismo, repudiamos las acciones vandálicas y, por supuesto, busquemos un acercamiento a la construcción de un país en paz. Basta ya de guerra. 50 años no han sido suficientes para llegar a la paz. Hay que acabar la guerra y la única forma de acabarla es entrando a un proceso de paz, de negociación, de verdad, justicia y reparación, donde todos los colombianos podamos construir una reconciliación.